Hello, my dear class. How are you? No, How are you, Christian? Mr. Edwin, Joanna, Ilse, Mr. Antonio, Tati. How are you? fine. I'm fine. Okay, I'm very happy to hear that. Very happy to see you once again. And for sure, happy to have another opportunity of learning with you. So, how was your day? Was it good, bad, so-so, excellent? How was your day? Let's see. We're going to do this different. On the chat, okay? On the chat, I need you to represent your day with a sticker or with an emoticon, right? Open the chat and I need you please to represent your day with an emoticon. Represent your day with an emoticon. There is my day today. No, it's not that sad. It is like this. Okay. This represents my day today. Send me on the chat, send me an emoticon to represent your day. Edwin, lovely eyes. Did you fall in love today? Se nos enamoró Edwin ahora. Your microphone is off. I cannot listen to you. ¿Cómo nos enteramos si no le oigo? No, se fue por error. Ah, okay. Antonio, happy and full of fun and music. Okay. That's Los good. errores en sí. Okay, good. That's a very good representation of your day. What about the other ones? Send me the Oh, Joanna, what happened? Are you sick? No, just so tired. Oh, you are tired, right? Stress. Oh, okay, Ilse. Ilse, nos hizo falta ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Es que no tenía inter teacher. Sí. Entonces no logré conectarme. Sí, de repente la estábamos ahí extrañando y yo dije, ¿qué pasó con Ilse? Dije, ¿dónde está? Okay, good. Let's see. Christian, where is your sticker? We want to see how your day is going. And Tati, we cannot see you today. Antonio, tampoco no lo vemos. ¿Qué está sucediendo? Ah, okay. Christian, so you are happy. There you have a very smiley sticker. Very good job. Okay. And what about Tati? We're missing Tati. Oh, Ilse, sick. Oh, look at Edwin. My God, that's your day? Holy power of God. Algo así ya tuvo mi día. Comió tacos, papitas, pan, pizza, una dona. Con Anduvo hambre, mocoso. apagado. Anduvo mocoso, miren, pero de ahí se alivió. De ahí vio algo No, rico y se estaba durmiendo. me quiere empezar. Oh my God. Ay, no. So, hopefully, it's not going to happen anything else. Right, usted. Tómese unas dos Palagrip, ¿eh? Palagrip no me paga nada por este comercial. Y se duerme. Si es una de esas de noche, mejor. Obvio que se la va a tomar en la noche, ¿verdad? Pero no me hizo nada. No, normal thing. But your day is it's very complete, right? You had a very complete day today. I can Una see. pregunta, ¿cómo sabe la pastilla que está de noche? It's because of the components of it. Es que le llaman nocturna porque tiene componentes que incitan al sueño. Ah, bueno.
sea, usted se puede tomar la Palagrip noche de día y igual el mismo efecto le va a dar, ¿verdad? Gran sueño. Por eso le dicen Palagrip noche o de día o Virogrip noche. It's the same. Tiene más clorfeniramina, creo. Y usted... Yeah. It is like that. Yeah. The stories of life. One day my mother told me, are you sick? Aha, here you have this syrup. Mi mamá me dio un jarabe un día. Y yo, okay, that's perfect, okay. Y yo, ah, no hay cuchara por aquí. Y dije, nah, look. And I just got the bottle and I did like, and I drank a lot of syrup. I fell asleep on the computer. Sobre la compu me dormí. It was like, puk. It was so crazy. I was studying at the university. So, rest. But in the next day, I was okay. So, it was good to sleep. El sueño cayó bien, al menos. The next day, I was perfect. So, today we are going to work. We are going to work a little bit on the city, right? Yesterday, I sent you a map for you to create the description of three places on the city. We are going to do that. And we are going to work as well on, let me see. We're going to work on the manual as well. And we are going to work on descriptions of the city. Remember, my camera is stopped. Remember that tomorrow, it is one of our final days of classes. And on Monday, you have the presentations that I told you, okay? El lunes tenemos las presentaciones de las que les contaba. Y pues, ese va a ser nuestra final class on Monday. And we also have the evaluation. So that's everything that we are going to be doing during these days. My God, it has been a nice group, small but effective, right? We have been working a lot and we have been learning. Me gusta que su constancia ha sido muy buena. Los que no se unieron al grupo, pues perdieron, vea, lastimosamente. Se perdieron de disfrutar de nuestra compañía. But it was a very nice group. I really like it. And I hope to have the chance to be with you again. And so that's it. Oh, there it is. My camera, it's working again. It's kind of crazy today. I don't know what's going on. Well, so let's move on business. Yesterday, I show you a map. I show you a map. I show you the unit file. And we have the manual. Tomorrow we are going to check on the platform, okay? Así que para mañana, porfa, necesito que todos ya hayan terminado su plataforma porque vamos a... ya muchos de ustedes ya la terminaron, así que congratulations. Muchos de ustedes ya lo terminaron, así que eso está excelente. Así que si no la han terminado, les falta algún examen, algún final test, ténganlo listo para mañana. Edwin, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Terminamos? Sí, ya la terminé. Excelente. ¿Cristian? Sí, ahora la terminé. Pues. Excelente. ¿Joana, cómo vamos? Es hasta el examen final, ¿verdad? Sí, todos hasta el examen final. Va a llegar un momento en el que ya no tiene next hasta ahí. Ajá. Son los cuatro exámenes okay. finales. Ajá. Okay. ¿Joana? No yet. Okay, so I need you to finish it today and tomorrow morning, okay? Ilse, ¿cómo vamos? Yo creo que ya la terminé, porque sí, porque intenté pasar, bueno, en las vacaciones, a la siguiente ya no me aceptaba. Hizo la unidad 4 y los final exams. Ajá. Ok, sí, sí, ya llegó hasta el cuarto final exam, o el quinto, creo que son 4 o 5 nada más. Si ya los completó, pues nada. Si no, siempre métanse, vean que todas las barritas estén completas, entren a la parte donde dice progress, ok, entren a la parte donde dice progress y vean que todas sus barritas están al 100%. Si hay alguna barrita que no está al 100%, revisen qué sección es porque pueda que algún ejercicio lo hayan dejado sin terminar, ¿ok? Pueden todavía revisar ahora y mañana y corregir, ¿ok? Si tienen preguntas, si tienen dudas,
no dejen ningún ejercicio al 70, así como que, ah, así que se vaya X, vea. No, termínenlos todos y entren, y si no, pues lo envían al chat y rapidito ahí les colaboro y lo terminamos. Vea. Eso es importante, que su plataforma quede al 100%. ¿Okay? Así como su constancia ha sido con asistencia y todo, igual su plataforma que quede al 100%. Okay. Antonio, o sea, ¿cómo vamos con la plataforma? Pues igual, teacher, ya en el examen final es, como decía, ¿verdad? Era lo último, ¿sí? Ajá, sí. Ya lo finalicé. Ok, revisemos, porfa, hagamos siempre un double check para asegurarnos. Sí, voy a revisar. Please. Ok, José Porque Reyes. Creo que dejé una, sí. Ok, que no nos quede nada, que no nos quede nada. José, ¿cómo vamos con plataforma? Ya lo terminamos, ¿verdad? Sí, entiendo que sí, porque las 4 o 5 barritas ya están completas. Ver, solo excelente. Hay una que todavía está en otro color, me imagino que es el de la de los exámenes. Asistencia. No, los exámenes salen en gris, creo, y las demás salen o en rojo. Gris. Ajá. Ajá. Pero todas tienen que estar hasta arriba, no importa de qué todas color están sea. Hasta arriba. Ok, sí. Perfect. Sí, porque mañana eso es un ejercicio que vamos a hacer mañana, así que tómenle una captura, porque mañana en clase yo les voy a pedir que me la envíen para que quede constancia también en nuestro grupo de WhatsApp, que ya todo está ready. Ok, Leticia Ortiz, ¿cómo vamos con plataforma? Teacher, fíjese que yo ya lo terminé, pero me aparece 95%, creo. Pero voy a revisar así como ¿Has dejado algún ejercicio sin terminar? Eso es lo más común. Que alguno de los ejercicios esté sin terminar. Así que alguna respuesta has dejado como en 90%, tal vez. Revísala, please. Leticia González, ¿cómo vamos con plataforma? Leti, 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 Leti. Leti. Aún no termino, teachers, pero ya son como dos ejercicios los que me faltan nada más. Okay. Si tiene dificultad con espero, algo. Hoy espero terminarlo. Excelente. Si no, ahí estamos para apoyarle con cualquier cosa. Alma Dalila, bueno, ¿cómo vamos con plataforma? Pues ahorita estoy revisando, teacher, y de hecho veo que ya, o sea, ya lo finalicé. O sea, yo llegué hasta donde ya no me daba pasar al siguiente. Dándole y next, 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 y nada. No puede darle y nada. Ya estoy viendo en donde dice proceso, parece, o progreso. Progreso, ajá. Y todo está al 100, solo que me aparece PACS 80%, dice. Ah, ok. Entonces, algo has dejado incompleto. Revisate en qué sección está la nota baja y ahí te metes. Pero es que reviso la sección 1, me parece todo 20 de 20, 20 de 20. Sección 2 igual, todo, la puntuación la llevo al 100%. Vaya, El examen final dice 100 de 100 de 100%. Vaya. Ahorita le mando una captura al chat. Ok, perfecto, y ahí ya te puedo guiar, ¿verdad? En cuál es la que tenemos que corregir, ¿ok? So. Ahorita creería que. Ok, ahorita. Ahorita reviso. La Lulu. Me acaba de escribir la Lulu. Veamos. La pequeña Lulu. Thank you, la pequeña Lulu. No, 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 tienes todo al 100%. Oh, ok. Sí, todo está. ¿Al que dice? Pass 80, que dice hasta esa línea es para pasar 80%. Pero como yo, pues no me gusta que ustedes se queden solo con pasar. A mí me gusta que quede todo full. 100%. Ok. No, that's perfect. La línea que tienen ahí es la marca. O sea, hasta ahí tienen que llegar. Si alguien dice, ah, como sea, solo voy a hacer lo que pueda hacer, puede llegar hasta esa línea y that's it, ¿verdad? Pero, no, ¿qué es eso? O sea, si puedes hacer las cosas excelentes, ¿para qué dejarlas a medias? Excellent. Very good. ¿No, Alma? That's perfect. Así como me están enviando las fotos, sus compañeros me las pueden enviar ustedes si las tienen. Y nos sirve, ¿verdad? Ok. So, yes. Yes. Yes, yes. Digamos, el curso termina hasta el 19. No, no, no. El curso termina el día lunes 14.
lunes 14. Lunes 14. Terminamos el día de mañana, hacemos review, recap, cerramos con todos, cerramos plataforma. Les explico cómo van a ser las evaluaciones orales del día lunes, que ya más o menos se las comuniqué, que se van a presentar ustedes, van a hablar de ustedes. Obviously, in English, right? You are going to introduce yourselves. You are going to talk about important information about yourselves. Your name, what do you do, where do you work, what are the things that you like, everything about you. Important information about you and introducing someone else, okay? Tienen que escoger a alguien de su vida o alguien de su familia, de su alrededor, de su círculo social, y lo va a presentar. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Etcétera. Les decía que pueden ponerlo en una foto, en un dibujo, en vivo, a todo gato color ahí. Si no quieren hablar de una persona, pues hablen del gato. ¿Qué hace el gato? ¿Qué le gusta? It can be about anybody, okay? Lo ideal es que sea una persona. It can be your brother, your sister, your daughter, whoever, right? Puede ser su hijo, su hija, familiar, etc. Nombre, qué hace, dónde, nacionalidad, cosas que le gustan, comida favorita, cosas favoritas. Everything, important information about you and about someone, okay? Around 5 minutes, everybody. Van a tener alrededor de 5 a 7 minutos cada uno, así que... It's okay. 5 a 7 minutos, oh my God. La cara de José, come on, José. It's going to be super quick, you will see. It's going to be super quick. And only in the explanation, it took me 4 minutes. Me llevo 4 minutos a explicarle. Y van a creer que no van a hablar de ustedes y de alguien más en 7 minutos. So, it's like, you can take more, right? Pueden tomarse hasta los 10. Si tienen como un montón de información de la persona. It's up to you. And it's not like, hi, my name is Nati and I am happy. Thank you. No, right. You don't have to say only 2 or 3 things. The idea is that you express as much information as possible. Okay? Where do you live? What do you do? What are your favorite things? What do you like to watch on TV? What is your favorite program? What is your favorite movie? Things that you like to do, activities that you enjoy. Where do you live? You can say, right? I live in Soyapango, for example. Soyapango is a nice city. It is full of places to visit. I don't know. You can give... Como lo vamos a decir despacio, se van a llevar los 10 minutos. You are not going to be, hello, everybody. My name is Evelyn Natalie Monterrosa de Flores. No, right? Please, no. Do it nice. Do it nice. You know how to do it, right? You have the tools. You have the vocabulary. Organize yourselves, okay? That's why I am telling you this. I told you at the beginning of the week. Se lo dije al principio de la semana. And for sure, you have today, tomorrow, Saturday, Sunday, Monday. Almost 5 days. Today, tomorrow, Saturday, Sunday, Monday. Okay, all the day on Monday to prepare. You don't have to write anything. That's very important, okay? Pueden escribir sus ideas, mas no todo el párrafo. Porque no los quiero ahí. Hi, teacher. My name is Natalie. I am from El Salvador. I am 38 years old. No, practice, okay? No quiero a nadie leyendo, no quiero a nadie ahí. So, just express, solo prepárense con la información. Practíquenla, okay? Yo siento que el internet me va a estar fallando el lunes. Ay, 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 ay. Cero. Ay, siento que le voy a decir, miren, no le den diploma, o sea. I know you are going to do a great job. You see, it happens every time that we do this activity. The students are like, I know, I cannot do it. It's difficult, blah, 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 blah. And after they say like, ah, I finish. Ah, it was easy, nice. Come on.
So don't set yourself on the negative side. You don't have to be negative at all. You have to be very positive. Yes. ¿Cómo no? Tell me. Teacher, el lunes van a invadir los extraterrestres. Ajá, pues que presenten también. Si viene, si viene, preséntelo también. This is an alien, as you can see. De aquí a la tara, sí. Ajá, it's like, it's not logical. No, y si se presentan los extraterrestres. Friend, mamá, sí. Ajá, he's my friend. He's my friend, the green one. My best friend. No, hasta el niño puso a llorar. Ustedes, para lo que están hablando. No, él es un dinosaurio ahorita. Ah. Ok. Good. So, the idea is that you will present. Mire, siempre pasa. Es una lloradera antes de la presentación y que difícil, que no sé cuánto. Y después, ay, ya estuvo, teacher. Y solo eso íbamos a hacer. Nada más. Ah. El lunes. Oye, oh, y solo eso, teacher, no hacemos otra cosa. And I said, no, okay, that's it, right? Siempre pasa lo mismo. Siempre. Así que ya van a ver que todo les va a salir súper bien. A veces está más nervioso el que están presentando. ¿Eh? Yo tenía unas mamás ahí que, bien linda gente, que hasta se peinaron y todas las cosas. Y bien elegante para estar sentada a la par de sus hijos. Y bien, se sienten bien orgullosos. Y una señora me dijo una vez, mire qué bonito habla mi hijo. Y a un hijo ya, un poco añejo ya, vea, como todos. Pero ella estaba súper orgullosa. Dice, entonces el que vamos a presentar, el que se presente solo. ¡No, hombre! You are going to present. Ayuda a pasar como unos 10 minutos. ¿No? Dele, mami. No, come on, no. Yo ya leyendo aquí, hello. Sí que son malvados. No, it's on you. You are going to present the person. You are going to talk about the person. The other person, if it's going to be there, si va a estar ahí presente, o si usted va a proyectar la foto, whatever, it's just the model, right? Solo está de modelo. Maybe he's going to say hi, hello, or something like that. Yeah, it's not like, vaya mamá, el examen de la teacher. Well, ¿presentar a la persona? ¿Ah? Tiene que salir la persona de cámara, ¿no? It, well, for sure, if not like, she's my mother, she's... ¿Cuál? ¿Dónde? Which one? Esa mamá, like, just like this, just like... So it's not logical, right? So it can be in person or in picture. Okay. Ya, si usted de veras no quiere presentarlo, hay un dibujito ahí de la señora, de la mamá. Casi, bueno, en realidad nunca un familiar ha dicho, ay, no, no quiero, vea. Casi siempre les ayudan, así que son como 5 minutitos, van a estar ahí sentaditos a la par, así como... If you want, right? That's up to you. Eso es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, si no, pueden presentar una foto o un dibujito o si no, pues solo nos cuentan. Si no, no se sienten cómodos con eso. Pero si no, pues puede estar ahí a la próxima. For the evaluation. Well, that is going to be on Monday, okay? On Monday. No es que tenga que ir a plancharse el pelo ese día ni nada, o sea... Ay, la teacher dijo, mamá, dásete un alisado colombiano. No, I didn't say anything. Okay, so that's for Monday. That's going to be on Monday, the evaluation. And we also have the survey, okay? Les van a mandar a su correo una encuesta. Porfa, no la llenen antes de lunes. Hay gente que se mete, la llena y la manda. Y no, hay unos códigos, hay unos números que son bien importantes que yo les voy a brindar para llenarla, así que la vamos a llenar entre todos, ¿ok? No, que así como, ya la mandé, teacher, así que se vaya y que Dios provea. No. Lleva unos números, lleva unos códigos específicos de Insafor y cosas así. So please wait for me. We are going to do that on Monday. Eso es lo primero que hacemos el día lunes. El último día llenamos encuesta y de ahí
presentations, okay? Good. Good, 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 good. Después sigue el, digamos, el otro módulo, o lo dejaríamos en pausa por día. ¡Mami! ¡Mami! Pasa más o menos una semana, a veces. Pasan una semana, a veces solo los 4 días de la semana, y al siguiente lunes ya inicia. ¿Por qué? Por el papeleo y todo. Me imagino que ya hicieron su inscripción, o fue inscripción... automática. A mí solo me cayó un mensaje donde tenía que confirmar, me dijeron. Y solo okay. puse confirmar y ya no me escribieron, solo eso fue lo único. Ok. So, lo mismo me pasó a mí, teacher, solo que confirmáramos, pero no sé si con eso basta o... Ajá, o no, si no les cayó ninguna otra información y ustedes confirmaron, eso era todo. Confirmaron, ¿verdad? Ah, no van a poner ahí nada. Sí. Ajá. That's something very important, my dear students. You will see later on, y se van a encontrar en la vida después, que los compañeros que tal vez se inscribieron y no siguieron o nunca se conectaron, van a decir después, híjole, Edwin ya va como en intermedio, vos, y mira, y yo ni siquiera he empezado a estudiar. Y van a decir, si yo hubiera empezado hace 5 meses, pero el hubiera no existe. Así que si usted ya empezó, no se detenga. Que le da miedo, que me aflijo, que no. Practice, review, study, right? Eso sí, yo les digo que con dormir encima del manual, no, nada, vea. Repásenlo, vuélvanlo a leer, lean las palabras, estudien pronunciación, investiguen los temas de nuevo. Vuelvan a ver nuestras clases. Okay? But practice. You are only in the first step. And maybe I was a little bit tough, right? Yo los agarré quizás muy fuerte y que les ponía cosas bien difíciles y cosas así. Pero, y tal vez el otro lo sientan un poco más suavecito y digan, hey. O les toca a otro maestro y lo sienten un poco más tranquilo, vea. Exíjanse ustedes más. No es así como que, el teacher es relajado, yo también, vea. No. Exíjanse ustedes más. Exijan más de su aprendizaje, ¿ok? Nunca bajen la barra. Con usted, teacher. Es como, a veces es como la suerte de tener la continuidad, pero como nos asignan a los grupos, a veces... la suerte no me acompaña, ¿verdad? Y me mandan a otro más alto, a otro más chiquito, y así. Creo que va a depender de la encuesta, así que todos a calificar 10. No, la encuesta es más que todo para el servicio. Igual, si ustedes quieren comentar algo así de la clase en la encuesta, perfecto, lo pueden hacer yo. Y en los comentarios, decir, favor, teacher Nat. It's up to you, you can write whatever comment you want. Me sentiría halagada que pongan comentarios de la clase, que les pareció el curso también, que les parecen las clases de InstaForm y que les parece el servicio también. Eso es como importante, porque es un beneficio, chicos, es un beneficio. El aprender otro idioma es un beneficio muy bueno, así que take the best advantage of this, okay? If you think about this outside, it's very expensive, okay? If you go and pay in an academy, it's very expensive. Okay, si usted va y dice, quiero estudiar en tal academia, X academia. It's a lot of money. ¿Son qué? 300, 400, no sé cuánto más. It's very expensive. And if you are receiving this as a gift for your effort, only for your effort, take the best advantage. Si usted es el único pago que tienen que hacer es su esfuerzo, yo me esforzaría el triple. Así que, that was my motivational time. Okay? Siempre me gusta tomarme un ratito y dejarles este ratito de motivación. Que ustedes de veras, si lo están haciendo, no se rindan. Algún día van a decir, aquella maestra que siempre me fregaba, estudie, 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 estudie. Y se van a acordar de mí. Okay? Y me van a encontrar en la calle y me van a decir, teacher Nati. Y le voy a decir, student. Así que, gracias a usted, mire, hablo inglés, y gracias a usted nunca me detuve, o sea, o gracias al esfuerzo que hice, ¿okay? Porque aquí mi único trabajo es empujarlo a que no se detenga, ¿okay? So, don't stop. Es que muy difícil el 30 medio.
No, nada es difícil, solo un poquito más de esfuerzo. Okay. That was my motivational time. Enough time to do the homework. Si no había hecho la tarea, ya la hizo en todo este tiempo motivacional. Exercises, okay? The map. The map and the three definitions of the map. Vamos a revisar las tres definiciones que hizo del mapa. And the places, okay? I need you to send me one on the chat. Send me one definition on the chat. You can say the bank is ta 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 ta, lo más detallado posible. Y la vamos a corregir. Así que todos al chat, please. Over here, ahí donde me mandaron sus emoticonos, right here. Y vamos a ir corrigiendo uno por uno. Go ahead. One definition, very complete and organized, okay. There where you say here. Write one, envíenme una escrita ahí en el chat. De las del mapa. Go ahead. Voy a abrir el mapa, entonces. Yo ya empecé mi presentación. Ahí está. Oh, second one. Ay. Ay, José. Sí, qué creativo usted, ya lo vi. Papi, espérese. No, come on. It has to be detailed, detailed. Necesitamos más detalles de ese gato. Okay, so please send me the definition on the chat. Thank you.